Bienvenidos a todos, arrancamos un nuevo programa de Sector VIP aquí en la pantalla de Canal 11. Vos podés participar de todos los premios que tenemos. Tenemos remeras, gorras del programa, entradas para el cine y mucho más. Así que ya podés participar. Estamos en la fiesta retro, en la fiesta de Sector VIP Día del Trabajador, con nuestras promotoras, con nuestro muñeco VIP. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos cómo estás? Pero muy bien, muy bien. ¿Cómo la estás pasando? Hasta ahora bien, esto recién comienza. Recién comienza y hay muchísima gente, la verdad que hasta ahora muy lindo. Bueno, por acá. El muñeco no puede hablar, hágame señas nomás. Todo bien, el dedito, mirá, ahí está. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, acá la mejor fiesta. Bueno, prepararse para disfrutar la fiesta del Día del Trabajador, ¿eh? Con todo. Vamos arrancando entonces. Sector VIP, fiesta Día del Trabajador, comienza así. Por acá, vení, seguime por acá, jugando los chicos. El que hace el primer gol se lleva el premio. Vale, a ver. Se viene, señores, allá está. El que hace gol se lleva premios aquí, en esta noche, el Sector VIP 80-90. Gol acá, vení, le damos los premios. Solamente por hacer un gol, ¿te das cuenta? Gracias. Entramos al juego del Tejo. ¿Cómo va, maestro? Bien. ¿La vas llevando bien o no? Bien. ¿Vas a ganar o no? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, el que hace el primero se lleva premio. No se deja ganar. El que hace el primero se lleva premio, dale. Viene Flo. Muy bien, premio para el señor. ¿Es bueno para el sapo? Más o menos. Le hago mano a mano. Bueno. El que moca primero se lleva premio. En este caso se puede llevar la gorra al programa, dale. Dale. Empezá vos. No embocó ninguno, mirá. Empatamos, ¿eh? Dale premio porque empatamos, queda en casa el premio para vos. Falta embocarla, maestro. ¿Eh? Gracias. Hay que embocarla más seguido. No, yo siempre emboco. Trabajador, ¿no? Para todos. Para la gente, para mí no. No, para usted también. Yo no trabajo. Un laburante de años de la vida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muy contento por festejar el Día del Trabajador acá en el Sector VIP. ¿Se hizo una previa antes de venir a la fiesta del Día del Trabajador? Un poquito, no te voy a mentir. ¿Comida, cena del trabajo? Comida, sí, una bandejita ahí para dos personas. Una cervecita, una sola. O sea, ya vino entonado. Sí, alegre. Alegre. Sí. Esto está arrancando recién ahora. Sí. Yo veo que ustedes ya vienen como de antes. Siempre venimos. No, siempre. Venimos un ratito. Siempre. ¿Hicieron previa? Un ratito. Sí, sí. ¿Mucha previa? Mucha. Estamos out. ¿Están tomadas, chicas? No. Hay un control de alcoholemia ahora. No. ¿Lo van a pasar? Hacemos el 4. A ver, el 4. ¿Lo hacen? ¡Ay, no! Empujá, no se vale, no se vale. ¿Cómo le va? Pero bárbaro, hermano. Gracias por alegrar la noche, salteña, papá. ¿Viste? ¿Ves qué fiesta que armamos, eh? Por supuesto, papá. Vení, Miguelito. Hola, ¿qué tal? Acá, amigo de Tartagal. ¿De Tartagal te veniste? De Tartagal. Sí, bueno. Impresionante. La convocatoria, viejo. ¡Por Dios! Toda la provincia aquí presente. Bueno. Siempre. ¿Se puede decir feliz Día del Trabajador o más o menos? Todos trabajamos de alguna u otra manera, alguna u otra manera, sí, todos hacemos un trabajo, mancomunadamente siempre, ¿sí o no? Siempre laburamos. Sí,
Exactamente. ¿Usted que lo conoce? ¿Laburo o no? En la casa o en el laburo, pero labura. ¿La mujer lo hace laburo? El laburo es igual, el laburo es el laburo, papá. Gracias a todos, felicidades a todos. Gracias, gracias. Desde tiempos muy lejanos, la música ha sido elegida por el hombre para motivarse. Y aún hoy, lo sigue siendo. Y aquí, y ahora, serás testigo de lo sublime de los sonidos. De las caricias de las canciones que no nos abandonan. Aquí vas a adorar la música, porque hicimos del lugar un palacio donde rendirle culto a la música que no tiene edad. A la música que se convierte en eterna. Sonidos Retro. Es tiempo de fiesta. La noche también da lugar a los lentos. Canciones para enamorarte. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la mega fiesta de los trabajadores de Sector VIP. Vos, encárgate de disfrutar. Hoy, el trabajo lo hacemos nosotros. DJ, mueve tus manos. Y haz sonar la música. Así arrancamos la noche de Sector VIP. La fiesta Retro. Fiesta del Día Trabajador. En presentación en pantalla. Y ahora, señoras y señores, estamos bailando. Presentación oficial. Y ahora sí. En esta gran fiesta. Va a estar con nadie. Venga, señor, venga para acá usted también. ¿Qué? ¿Cómo los agarré con la mano en la masa? Con la mano en la botella, ¿eh? Como corresponde festejando el trabajador, ¿eh? Bueno. No, sí, mirá, sí, lo primero estaba haciendo. ¿Sabes lo que es esto? Algo de pitufo. Sí. ¿Cómo te conozco? ¿Cómo le está pasando, chicos? Pero espectacular, recién llegamos, la verdad pinta espectacular, muy bueno. Superadas las otras fiestas, gigante, todo, la verdad muy bueno. Y muy buena onda la gente también. ¿Usted la está pasando bien? ¿Está sana todavía? Todavía, recién empezando. Recién llegó, por eso. Esperá, claro. dale dos horitas. En media hora no me vengas a hinchar. Te voy a hacer nota en un rato. No, por favor. A ver el antes y el después. Bueno. Gracias, bonito, chicos, por bonito. Venir. Gracias por venir. No, a vos. No, felicidades. Feliz día del trabajador para todos. Shows, agendas, videos, ranking, cartelera de cine, chimentos, encuestas, concursos. Lo que buscas está en www.sectorvipsalta.com, el sitio web número uno de espectáculos en Salta. Agreganos en tu lista de favoritos. Participá por entradas para los recitales y eventos más importantes de la provincia. Sectorvipsalta.com. Salta.com. Continuamos, señoras y señores, con el programa. Y te digo que Jorge Rojas está en el escenario, aquí en el centro de convenciones. Hay muchísima gente y nosotros estuvimos con él esta mañana en la conferencia. Hicimos una nota mano a mano, apostamos algo a lo grande con él. ¿Querés saber de qué se trata? Mirá. Alcanza con mi voz.
¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Salta nuevamente. ¿Cómo andas, hermano? Bien. ¿Todo bien? Bien, che, bien, bien. Bueno, me imagino que contento porque ya se arma todo nuevo por la cultura nativa, ya está todo preparado. Sí, cada año con un poco más, con una alegría inmensa de que las cosas vayan saliendo adelante. A veces por ahí parece mentira que en estos 7 años se hayan cumplido tantos objetivos y tan importantes, ¿no? Para gente que realmente los necesitaba, ¿no? Ahora, lo del gobernador, ¿es cierto que va a ir una semana, se va a quedar allá por el tema que consiguió más votos? Así dijo en una oportunidad, yo solamente lo escuché, fui testigo de su compromiso, así que lo vamos a tener que tener allá. ¿Eh? Lo vamos a tener que tener, solo raro. Paso al Chaco Salteño, donde se van a realizar todas las actividades, que son muchas, que vamos a tener mucha gente para coordinar cada uno de los eventos. Está viajando gente de cada rincón del país, algunos profesionales a colaborar, así que hay que armarles la agenda de trabajo, el transporte, cada una de las cosas que significa mover en el Chaco Salteño profesionales para que atiendan a nuestra gente, tanto los médicos como los maestros. Así que bueno, ya nos metemos al Chaco Salteño en 3 días. ¿Vas a hablar de Chaco Salteño? ¿Se viene algún teatro? Mañana teatro provincial, pero ¿vas a hacer teatro este año en Salta? Mira, estoy ahora muy abocado en este mes de trabajo. Un poco la agenda está recién especulando con los lugares donde vamos a ir a tocar. Así que, no sé, ojalá que sí. Siempre era en estos meses, pero bueno, ahora estuvo medio complicado con muchísimas actividades. Así que ya lo vamos a ver en la agenda, hermano. Me encantaría volver nuevamente al teatro. La última, ¿Boca o River? ¿Qué se viene para estos superclásicos? No, Boca. Bueno, ¿estás seguro? Ya arrancamos bien. ¿Quieres apostar algo? Lo que quieras, hermano. Apostemos si querés. Seguro. Yo te apuesto que River pasa a la siguiente fase. Vos decime qué querés y lo hacemos. No sé, lo que quieras. No sé qué querés apostar. Manejalo vos. Yo, para que veas la fe que me tengo y la confianza que le tengo a River. No me digas. Vos sabés que, A ver, 10 kilos de asado. No, es poco. Pues 10 kilos. Escúchame, nosotros tenemos un certamen en Cultura Nativa que se llama el corte del palo. El corte del palo con el hacha. Es una actividad, digamos, cotidiana del hombre de campo, donde nosotros ya lo hacemos un certamen. Sí. Y al ganador de este evento lo vamos a premiar con una moto. Ajá. Sí. O sea, que vos decís yo que vaya... Yo te apuesto la moto. ¿La moto? Sí. Me subió mucho la apuesta, che. ¿Es mucho para vos? Entonces no le tenés fe a tu equipo. No, la foto. Vamos con la moto. Lo dejamos ahí. Pensé que me querés hacer trabajar. Yo pongo la moto. Jorge Rojas, señores, aquí en Sector VIP. Che, me mató con la apuesta, la moto. Producción, trabajen la moto, vamos. Thank you.
bloque del programa, acordate que vos podés participar de todos los premios que tenemos en el Face, más de 18.500 amigos. También tenemos nuestra página web www.sectorvillesalta.com, donde encontrás toda la información del espectáculo. Podés participar de todos los premios que tenemos y además podés ver nuestro programa así en la web www.sectorvillesalta.com. Vamos a la tanda, la gente nos sigue mandando su foto con un famoso. Hay muchos que mandaron, ¿querés mandar? A través de WhatsApp, a través del Face, a través de Twitter lo puedes hacer. ¡Tanda! Y ya seguimos. Se vienen los Tequis aquí en Sector VIP.